¿Por qué ha rechazado alguna? He rechazado todas. Y creo que en la vida hay momentos para hacer las cosas cuando... Porque yo el día que cuente mi vida será la vida de Belén Esteban contada por ella. Mi vida, pero la vida real. Lo que yo he vivido. Mi vida... Ha habido cosas malas, cosas feas, o sea, cosas feas hacia mí. O sea, hacia mí, que he hecho cosas que, pues que no las tengo ya superadas y todos sabéis a qué me refiero, pero el día que se haga una serie de mi vida será contada por Belén Esteban. El guión, me sentaré con el guionista y quiero que cuente mi historia, aunque sea 80 capítulos, como Déjate Querer de Netflix, que son 60 que me han encantado, o como La Reina del Flow. Belén, si hiciera esa serie que se va a hacer, ¿quién te gustaría que te protagonizara? Hoy, que me protagonizara... Es que yo tendría que ser varias fases. A ver, de jovencita, veintitantos años... Es que no lo sé. Lo que sí me gustaría que fuera un director bueno. A mí me encantaría empezar el primer capítulo hablando y acabarlo. Pero no os voy a dar ideas, ¿eh? Porque por ahora no la voy a hacer.